Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatic. Esta es la cuarta sesión del curso de teorías de la significación del semestre 2021-1 para alumnos de ciencias de la comunicación del sistema escolarizado. En esta ocasión, pues bueno, tenemos un aforo de 34 participantes, ya cada vez hay un poquito más, todavía creo que hay algunos alumnos por ahí perdidos, unos 10 alumnos todavía, pero bueno, en listas creo que ya vamos hasta 47. Supongo que algunos de ellos, pues bueno, entre que se integran o no, bueno, la plataforma ahí está en los repositorios donde yo voy a ir dejando ahí pie para que se vayan se vayan agregando. Y bueno, como en todas las ocasiones, les comento que como estas sesiones son videograbadas, ¿no? Para el derecho y uso de la imagen, ¿no? Dado que esto se sube a un canal de YouTube específico, pues obviamente les hago el disclaimer, la advertencia, ¿no? De que, bueno, si de alguna manera están en desacuerdo con el uso de su imagen, entonces pueden apagar la cámara, pero sí en algún momento usar su voz para participar. En su caso, pues bueno, están sobre aviso, sobre todo porque ahora, pues hay que ser respetuoso con el uso personal de la imagen, que es uno de los protocolos que ya se tiene que hacer para cualquier clase en línea que se va a subir a repositorio. Y bueno, esto realmente va con la finalidad de que todos los alumnos que no se conectan a esta hora o llegan tarde o que, bueno, ustedes que tienen las posibilidades, que bueno, que lleguen temprano. Hay casos muy específicos que a veces tienen fallas de conexión de internet, o incluso, bueno, ya en el peor de los casos, como les he dicho, a los que tengan alguna falla muy, muy grave de internet, solamente me avisan para que se puedan conectar por vía telefónica, tradicional, y les envíe con antelación la presentación del día. Bueno, ahora bien, el día de hoy vamos a trabajar un tema que es relativamente de cierre de la primera unidad, porque es una unidad introductoria y que tiene que ver con la semiótica y la hermenéutica como paradigmas, ¿no? Vimos ya en las anteriores clases que, bueno, en la hermenéutica hay muchas escuelas o corrientes de hermenéutica, a veces muy diversificadas por las posturas de un autor, que bueno, en sí mismo, pues agruparlo por tendencias o por escuelas, ¿no? Llegaría a ser un poquito reduccionista, ¿no? Es muy positivista este asunto. Y siendo que la hermenéutica va en contra de esta dimensión cerrada, ¿no? De que no hay una verdad absoluta. En la parte semiótica, pues comenzamos a ver o indagar que, bueno, tiene un antecedente histórico de antaño, ¿no? En la historia occidental, ¿no? Pues bueno, no hemos tocado nada de filosofía oriental, pero de alguna manera estamos dimensionando que este estudio, ¿no? Estaría también dimensionado en posturas, ¿no? Actualmente pues hay nada más dos o tres posturas, ¿no? Una intermedia, ¿no? Una que es la postura estructuralista y la postura pragmatista. Y en medio, pues bueno, son las teorías de la cultura, ¿no? Como la teoría rusa, la de Umberto Eco, etcétera, ¿no? Que son visiones intermedias. Entonces, bueno, en esta ocasión, pues vamos a ir vislumbrando lo que sería entonces este tema, ¿no? De ver, reflexionar un poquito epistemológicamente, ¿no? Un poquito en una hora. Haré una pausa para que ustedes puedan comentar con sus compañeros alguna de estas posturas y que al final tengamos un feedback para que comentemos esto, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla. Bueno, creo que ahí voy a tratar de compartir como el fondo virtual. Creo que ahora ya, a ver si funciona. Dice aquí Zoom que es una prueba beta, pero vamos a
A checar esto. Y pues bueno, de todas formas, les voy comentando que si de alguna manera hay alguna duda con la plataforma, lo checamos al final, ¿no? Luego ahí, bueno, mientras cambio de pantalla, a ver. Es como el proyector, ¿no? Luego. Entonces, ahora sí. Diapositivas. Cuatro. Está tardando en cargar un poquito las diapositivas, entonces ahí está. De todas formas, les comento que para anotar su asistencia, vayan escribiendo en el chat su nombre completo para que Marisol vaya tomando nota de ustedes, ¿no? Dado que luego algunos de ustedes luego tienen un login diferente. Entonces, bueno. Veo Darkman, pero ok, entonces vamos a comenzar. Perfecto. Ok, entonces ya. Listos. Ok, vamos a ver lo que es la dimensión semiótica y hermenéutica en la cuestión de investigar. Esto más bien tendrá que ajustarse a lo que es de alguna manera la reflexión de lo que vamos a llegar a hacer en el trabajo final, ¿no? Entonces, muchas veces en el trabajo final no tenemos una perspectiva muy clara, ¿no? De lo que a lo mejor podemos hacer. Y entonces de alguna manera lo importante de vislumbrar, ¿no? El trabajo final es la problematización. Muchas veces la problematización en cualquier tema de investigación es lo que va a hacer que un tema nos permita, que sea atractivo o coherente con nuestra metodología de investigación. Creo que una de las cosas más importantes aquí es que sobre todo tengamos claro más adelante lo que son cada teoría y cada perspectiva, ¿no? También de alguna manera esto se va a ir vislumbrando a lo largo del curso. Y pues bueno, aquí es la manera en cómo vamos a hacer investigación. Los objetivos de esta sesión es plantear como una especie de límites de tensión que hay entre las perspectivas hermenéuticas y perspectivas semióticas y reflexionar un poco sobre las relaciones entre ambas. Digo, ahorita de lleno, pues no hemos terminado un curso como para llegar a una conclusión determinante.
Entonces, no voy a entrar mucho en detalles, ¿no? En estas reflexiones que hace, por ejemplo, Karl Otto Appel, ¿no? De la Escuela de Frankfurt, desde una postura hermenéutica, a dimensionar estas confrontaciones, ¿no? Tan específicas, sino más bien desde un punto de vista metodológico. Y para esto, pues bueno, quiero hablar un poquito más bien, para ponernos un poquito de lleno en lo que son las teorías, ¿no? Y lo que son los modelos. Un poco para vislumbrar, ¿no? A lo mejor esta Marisol ya conoce esta presentación porque estuvimos trabajándola en un curso de profesores hace algunos años, ¿no? En la capacitación de profesores, y que tiene que ver con la dimensión de que a veces nosotros nos ubicamos en lo que son las ciencias humanas, ¿no? O las ciencias sociales también para nosotros, ¿no? Y en esta óptica, muchas veces lo que hacemos o dimensionamos a partir de todo lo que hacemos y planteamos en la investigación, a veces no tiene el mismo reconocimiento que en otras áreas, ¿no? Entonces, es muy interesante ver la parte en que vamos a justificar primero para hacer una disciplina, una ciencia, ¿no? Elementos básicos, ¿no? Primero tendríamos lo que es definir un objeto de estudio. Por lo regular siempre tenemos que ver claramente eso en cualquier área, ¿no? Y que bueno, a veces hay una, ya hablando un poco del área, pues ahí, por ejemplo, en la biología, ¿no? Hablando de ciencias duras, ¿no? La biología a veces llega todavía a complicaciones en definiciones de lo que es o no la vida, ¿no? Entonces, en esa dimensión, estaríamos, por así decirlo, encontrando que a veces, si en la biología hay problemas para dimensionar lo que es vivo, ¿no? Por ejemplo, una cadena de proteínas que viaja por el aire, ¿no? Y que eso es lo que determina, por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Entonces, imagínense, o por ejemplo, definir ahora, ¿no? ¿Qué es un virus, etcétera, ¿no? Pues que más o menos hay una demostración implicada, ¿no? En organismos, etcétera, en cosas palpables. Ahora imagínense, ¿no? El problema que tenemos nosotros para definir muchas veces nuestros conceptos. Entonces, de alguna manera, ¿no? Pues bueno, esto va a estar implicado, ¿no? Definir categorías, ¿no? Pero ya cuando definimos objetos de estudio ya tenemos una perspectiva casi casi, ¿no? Entonces, eso ya implica los conceptos y las escuelas del área, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el área social, por ejemplo, definimos lo que es el funcionalismo, el estructuralismo, el marxismo, teorías de la acción, etcétera, ¿no? Como ya un punto específico en la especificidad de una explicación. Pero cuando vemos hacia arriba, estas explicaciones realmente son las que van hacia determinar específicamente qué es el objeto de estudio, ¿no? Como que se cruzan estos dos triángulos. Un poco reflexionando, ¿no? Lo que mencionaba un alumno en un curso anterior, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, por ejemplo, cómo especificamos los objetos de estudio, ¿no? Digo aquí con entre paréntesis SIC, no sé, así lo copié tal cual de la opinión que decía un alumno, pero es una opinión interesante porque es una opinión muy recurrente, ¿no? A esta pregunta que hacíamos la clase pasada, ¿no? Si la semiótica es una ciencia antigua o moderna. Él dijo, no, la semiótica es una ciencia antigua ya que desde hace miles de años comenzó a tomarse, aunque en esos tiempos aún no era considerado como una ciencia. Y aquí es donde lo que comienza a brincarme un poquito, ¿no? Desde la prehistoria, con las pinturas rupestres en las cuevas o pieles, comenzaban a trabajar con la idea del lenguaje por medio de dibujos o signos, con los cuales manejaban distintos significados. Así fueron evolucionando los egipcios, griegos, romanos, hasta crear un alfabeto. Pero la idea y el propósito de los signos siempre ha sido la forma para poder expresarse, comunicarse entre ellos, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo entre lo que es el objeto de estudio
y diferenciar lo que es el inicio de una disciplina. Entonces, de alguna manera, llega a ser un poquito complicado porque, bueno, decíamos que la biología no nace con el surgimiento de la vida, ¿no? Y sino la biología como ciencia, pues a lo mejor tiene sus principios en la antigua Grecia, ¿no? Con las reflexiones de Aristóteles, incluso desde antes, ¿no? De los presocráticos, pero no desde que inicia la vida, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Sin embargo, en el lenguaje viene una cuestión bien, bien, bien interesante porque el lenguaje como expresión humana tiene una vinculación precisamente con la reflexión. O sea, cuando el ser humano, ¿no? comienza a hablar, ¿no? y reflexionar, bueno, son dos momentos distintos. Comienza a hablar, ¿no? Comienzas a ponerle apelativos a las cosas que está a su alrededor con el lenguaje. Y entonces de repente comienza a expresar cosas tan abstractas como decir, hoy me siento triste, ¿no? Hoy me siento contento. Y esos objetos, ¿no? a los cuales se refieren estas palabras, ¿no? que sean términos categoremáticos o sin categoremáticos, o sea, palabras con una dimensión concreta, por ejemplo, el yo, por ejemplo, puedes determinar que pues, una persona existe, ¿no? Y lo dice para sí. Pero, por ejemplo, decir una emoción, ¿no? Dices, pues eso es más abstracto, ¿no? Y los términos sin categoremáticos, bueno, son los conectores que hacemos de las preposiciones, que bueno, ahí, que no puedes como ejemplificar mentalmente, ¿no? Sino están relacionadas con la oración. Entonces, una persona que cuando comienza a hablar puede decir, expresar emociones, ¿no? Y las emociones son de alguna manera una dimensión, abstracta, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Pueden hacer reflexión sobre el propio lenguaje cuando dices, ay, ¿qué dije?, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente, así como el Homero Simpson dice, o lo dije o lo pensé, ¿no? Que a veces se nos van, o se nos cuatrapean, así como que estás tratando de ser diplomático con una persona, ¿no? Y la otra persona a lo mejor tiene, no sé, se le quedó el frijolazo, ¿no? Del desayuno. Y entonces como que, y de repente se te sale en la conversación, ah, qué frijolazo, ¿verdad? Y, ay, ups, ¿no? Eso lo dije o lo pensé, ¿no? Entonces, esas cuestiones, ¿no? Entonces hacen reflexionar, bueno, ¿qué dije? ¿No? Y eso también es un fenómeno muy interesante entre el Dasein, entre el aquí y el ahora, entre lo que es lo óntico y lo ontológico, que es un poco la esencia y la apariencia de las cosas, ¿no? O sea, nadie de nosotros se puede describir como esencialmente, sino que tenemos apariencias, ¿no? Cuando reflexionas, bueno, dices, pues, ¿quién eres tú? Pues, bueno, soy una persona que tiene un título, un grado, soy estudiante, etcétera, pero eso es una dimensión, no eres tú. Entonces, ahí cuando en algún momento las pinturas rupestres, pues a lo mejor quizá había una reflexión mitológica por ahí. Entonces ahí está muy entrecruzado el lenguaje con la reflexión, que no es muy definida, entonces, cuando hablamos ya como una disciplina, sino a lo mejor como un actuar muy empírico, es un conocimiento muy empírico, pero otra cosa es cuando, pues, en el fenómeno del conocimiento comenzamos a abstraer cosas, ¿no? Pero esto es para ver un poco el problema de que al dimensionar un objeto de estudio, puede ser tan complicado como ya formular una teoría. Eso es muy, muy interesante. Entonces, la clase pasada había aquí dimensionado la clasificación de las tradiciones de pensamiento, que en realidad se simplifican en lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Las cuantitativas están dimensionadas en el carácter positivista, que es de alguna manera pronosticar un evento futuro a través de la recurrencia de los elementos. O sea, en el positivismo, por ejemplo, si yo estoy tratando de ubicar una enfermedad, entonces yo leo los síntomas recurrentes y entonces yo puedo pronosticar si tiene catarro, si tiene una gripe, si tiene una alergia, etcétera, ¿no? Son modelos que se usan naturalmente
en las ciencias naturales, pero cuando viene el positivismo de Comte, pues se trata de dimensionar que eso pudiera ser posible en las ciencias humanas. Luego viene el realismo crítico, que es buscar la causalidad. Ahí, por ejemplo, es buscar no pronosticar, sino solamente entender cuál es el origen de las cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, el marxismo trata de decir que toda la determinación de la maquinaria de los de los modos de producción están activados por la lucha de clases. O en el funcionalismo, ¿no? Aunque eso suene un poquito raro de ponerlo como realismo crítico, como paradigma es dimensionar que todo está planteado por roles, ¿no? O sea, las causas son la parte de la búsqueda de la identidad y cómo cada uno de nosotros se diversifica funcionalmente en la sociedad. Cuando lo planteamos en términos cualitativos, pues ahí no tenemos tangiblemente, por ejemplo, las personas o los objetos tan claros, ¿no? En lo cualitativo tenemos, por así decirlo, lo que es objetos intangibles abstractos. Entonces, de ahí, de alguna manera, pues estamos ahí planteando que nos dimensionaríamos, ¿no? En la parte de si estamos comprendiendo algo o desenmascarando algo nuevo, una verdad, ¿no? En la parte hermenéutica, o simplemente estamos relacionando conocimientos. Entonces, ahí es donde de alguna manera interviene esta parte cualitativa porque no podemos cuantificar la cosa que está al objeto de estudio. Entonces, que es muy inmaleable, ¿no? Y ahí parece que luego hay delgadas líneas entre las dimensiones teóricas sociales con la filosofía, porque ya determinar un concepto ya determina también qué perspectiva lo estás planteando, ¿no? Entonces, para los problemas o clasificación de las ciencias, luego hay, bueno, Mardones dice que, bueno, se puede dimensionar entre lo que es lo empírico analítico, por ejemplo, en el área social, ¿no? Tú determinas un conjunto de elementos sociales y a partir de ahí sacas un elemento y dices solamente de ese conjunto, este conjunto en su totalidad va a ser la determinación de mi universo y ese universo ya lo puedo analizar deductivamente. O sea, inductivamente yo seleccioné un campo, por ejemplo, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y ese universo ya lo voy a determinar que se tratarlo como una totalidad, como si fuera un campo deductivo y ahí es donde se cruza lo deductivo y lo inductivo se vuelve empírico analítico porque a partir de un ejercicio empírico de determinar el objeto, yo ya voy a ubicar un elemento particular de él. O sea, como en un diagrama de Venn. O sea, no es el universo en su totalidad, es simplemente un microuniverso en el cual yo voy a estar trabajando, ¿no? También está el fenomenológico hermenéutico que se dimensiona más en cuestionar cómo estoy determinando ese objeto o ese campo, ¿no? Entonces, a través de ese objeto o campo, pues yo voy a tener un acercamiento con el concepto, ¿no? Pero con ese concepto va a estar interpretado por muchas cosas que yo tengo atrás en la mente. Luego está la parte de la dialéctica crítica, ¿no? Que es precisamente, ok, estoy interpretando, sí, pero yo quiero transformar la realidad. O sea, es un carácter muy práctico, ¿no? O sea, entonces, toda esta dimensión que muy reductiva de Marx sobre el carácter de Hegel, ¿no? De la tesis, antítesis y síntesis, va asociado con esto. Luego, pues bueno, Ruiz Olavuenaga o Orozco Gómez nos dicen que, bueno, finalmente se ubican en estos cuatro que ya había mencionado, el positivismo, el realista causal, el hermeneuta o el asociacionista o pragmático, ¿no? Que por lo regular el positivismo, si lo vemos clásico en la manera de generar pronóstico, es por ejemplo en las teorías del discurso estructural, cuando tú cuantificas el universo en un texto, ese texto sí y solo sí, ese texto va a dimensionar lo que implica ese texto y puedes permitir pronosticar que a lo mejor con que leas una estructura básica del texto puedes determinar, ah, el final va a tener esta misma estructura. Entonces es un conjunto repetitivo de elementos donde, pues bueno, de manera también empírica analítica, planteas esta dimensión positivista.
Hay en teorías del lenguaje, sí hay algunas teorías realistas causales, ¿no? Que son algunas teorías estructural funcionalistas o estructural marxistas. Y pues bueno, de alguna manera lo pueden dimensionar, ¿no? Por cierto, ahí les hago énfasis en apagar sus micrófonos, a menos que quieran participar. Ahí chécalo, Marisol. Y bueno, perdón por la pausa, ¿no? Es que luego entra un ruido ahí, un eco. Y bueno, luego la parte de hermenéutica, pues ahí es donde ya dimensionamos un buen de opciones, ¿no? De lo que vimos la primera sesión, ¿no? Hay muchos tipos de hermenéutica. Y en la parte pragmática, pues sí es una semiótica totalmente persiana. Incluso se ha aplicado también hasta en la psicología conductual o en otro ter o en terapias clínicas, por ejemplo, ¿cómo se llama? La teoría dramática a las terapias, ¿no? El psicodrama, ¿no? George Kelly, por ahí hay un psicólogo que aplica lo que es toda la teoría de Morris y de Peirce. Y bueno, vamos a con unas definiciones básicas de modelos. Hay muchas definiciones de modelos. Yo agarré esta de McCauley y Wyndal, ¿no? Porque bueno, cuando buscamos una teoría, ¿no? O sea, ahora que vamos, o sea, nuestra materia pues, son teorías de la significación. Entonces, lo que estamos viendo son modelos de conectar con un elemento que tiene que ver con el significado, la significación o la interpretación. Entonces dice McCauley y Wendell, ¿no? El modelo es una simplificación o descripción gráfica de un fragmento de la realidad. Algunas de sus funciones son mostrar las principales partes de una estructura o proceso y su relación, que esto me recuerda mucho a lo que decía Roland Barthes en que la semiótica sería absorbida por la artrología o ciencia de las divisiones, ¿no? Porque estamos separando los elementos analíticamente. Entonces, un enunciado analítico, un objeto analítico es determinar, por ejemplo, si yo estoy analizando la casa, voy a decir que tiene puertas, tiene características como de color, y si yo de repente digo, ¿no? La casa vuela, ¿no? O sea, como una casa no es algo común, eso ya sería un enunciado sintético, ¿no? No analítico. Por ejemplo, en comunicación, uno de esos términos es como contradictorios, ¿no? Que no tienen sentido práctico. Por ejemplo, es se habla mucho de publicidad social, ¿no? Pero hasta donde yo sé, para que hablemos de cuestiones sociales debe de haber una interacción humana, ¿no? O sea, lo social solamente se puede dar en entes que comparten. Entonces, en la publicidad social no hay una interacción entre mercancías, ¿no? Por sí mismas, ¿no? Entonces sería, ahí hay una contradicción, porque el fin último precisamente de la publicidad es el intercambio de las mercancías. Entonces ahí hay un desfase que, bueno, muchos colegas usan esas palabrejas, pero son términos que tienen que ver más con la práctica, ¿no? No con la analítica, ¿no? O por lo mismo, ¿no? Cuando dices estética, ¿no? Por ejemplo, la palabra estética puede dimensionar un término vulgar, ¿no? Que sería como lo bonito, ¿no? Pero en términos filosóficos, la estética tiene que ver más con la sensibilidad. O peor aún, ¿no? Cuando terminas hablando de estética, ¿no? O sea, si tú te inscribes a un curso de estética, no esperas que al final del curso vas a aprender a cortar el cabello, por ejemplo, ¿no? Aunque en el término vulgar de estética se utiliza para un lugar donde uno se va a ir a cortar el cabello, ¿no? Entonces, ahí es donde encontramos toda esta relación entre la estructura, o sea, tendríamos que ser congruentes. Ya habríamos hablado en la clase anterior que había otro concepto como el de los pueblos originarios, que es un término político, no un término científico. O sea, tiene una funcionalidad política para determinar a los que son herederos de los que colonizaron, no los españoles, sino los que colonizaron
el Valle del Anáhuac, ¿no? Como zona apropiada, ¿no? Por ejemplo, de su espacio y territorio, ¿no? Pero hace mucho, mucho tiempo. Y en esa dimensión, dimensionarse de los pueblos que fueron mestizos, ¿no? Y bueno, como si mestizo fuera algo exclusivo, ¿no? Todos los seres humanos somos mestizos, ¿no? O sea, tenemos mezcla de unos y otros, ¿no? Entonces, ahí es, yo por eso les digo que el único pueblo originario que conozco son el reino Monera y los protozoarios, ¿no? Entonces, el modelo también nos puede presentar una visión panorámica sobre algún rango diferente de una circunstancia en particular, como por ejemplo, un modo de producción, ¿no? Puede dimensionar ciertas características, ¿no? El feudalismo tiene estas características y tiene circunstancias particulares en donde el modo de apropiación de la riqueza estaba centrada pues sí, en pocas personas, pero no tenían ciertas libertades la mayoría que les permitiera tener una propiedad privada, ¿no? Entonces, sí hay, luego, todos estos elementos que necesitarían darse paso para el liberalismo es la parte de la apropiación de la riqueza privada, ¿no? Para que hubiera el nacimiento de los burgueses, ¿no? También el modelo nos ayuda a descifrar información, a simplificar la información que de otra manera parecería ambigua y complicada. O sea, pensemos, por ejemplo, en un modelo clásico que sería aplicado a la religión monoteísta. Imagínense con los sintoístas aprenderse 600 nombres de dioses, ¿no? Digo, así como tienes los Pokémones, ¿no? Que son una especie de energías, de poder. Pues digamos que del mismo modo, pues la religión, sintoísta tiene así como todo lo inanimado, todo, puede tener un sentido y un porqué. Entonces ahí podemos dimensionar que, bueno, el monoteísmo lógicamente tendría la necesidad de simplificar este asunto. Ah, bueno, es que mejor nada más es un solo Dios, porque racionalmente no me puedo acordar de tantos, ¿no? Incluso también, como sabrán luego en la cultura mexicana, sobre todo si viajan a los pueblitos, se van a dar cuenta que usamos luego muchos apelativos, ¿no? Las personas del pueblo dicen, ah, fue con Don Gato, ¿no? O fue con Don Piojo, o fue con Don, no sé qué, ¿no? Usamos mucho los apodos, ¿no? Y más allá de pensar en el bullying, ¿no? Es porque a veces la persona tiene una cara, a lo mejor, no sé, yo, escuchado así como que los gatos, ¿no? Dicen, ah, pues es que tienen cara como de gato, ¿no? No sé. Entonces ahí es donde, por ejemplo, podemos ver muchas otras dimensiones donde simplificas, ¿no? O sea, dices, ah, pues es que tiene cara de don zapato porque tiene cara de zapato, ¿no? Porque la mente lo simplifica así. O sea, o sea, digamos que no quiero fomentar el bullying, ¿no? Pero es una programación de la mente, ¿no? Como lo Pero podemos. también es porque luego les han dicho así toda su vida, ¿no? Entonces, como, ¿cómo te llamas? No, pues Juan Pedro, y no, dime Pepe, ¿no? O Don Pepe, o Don quién sabe qué, pues es porque así le han dicho toda su vida también, ¿no? Ándale, porque también tiene que ver con la operatividad. Por ejemplo, si en un pueblito les decía, bueno, o sea, por ejemplo, el Pepe, pues pues es el José. José, pero sí saben que es una simplificación, Sí. ¿no? Que es las dos P's, significan padre, putativo, ¿no? Y entonces, por eso cuando simplificas, ¿no? Por ejemplo, la definición de padre putativo es aquel que en la sociedad se considera un padre biológico. Entonces, por el mito de José, como adoptó a Jesús, pues entonces era un padre putativo. Entonces, es PP, ¿no? O sea, es una simplificación, ¿no? Entonces, Uy, qué buena información, profe, no me la sabía. sí, son detallitos que, bueno, ya cuando nos metemos también en la filología,
nos ayuda mucho a decir, ah, ¿de dónde viene la palabra, no? Sí, Precisamente porque... realmente no lo pensamos, ¿no? Es como, ah, pues Pepe, ¿quién sabe? No, pues porque suena chido, ¿no? Pues quién sabe por qué. Pues es Oye, como... no tiene por qué, ¿no? Por ejemplo, los memes son modelos. Los memes son modelos donde determinan cierto extracto de la realidad, ¿no? Y implican toda una dimensión muy particular de un contexto determinado, ¿no? Entonces... Claro. Y luego cuando llega, sale el nuevo meme y dices, no, pues, ¿de qué están hablando, no? O por ejemplo, cuando te decían, no, pues, en una broma, ¿no? Cuídate de la tos porque si no vamos a ver, negritos bailando, ¿no? Alrededor tuyo, ¿no? Entonces, si no entiendes el contexto, ¿no? Del féretro y de la música, ¿no? De pues, estos, bailarines, ¿no? Que bailan con los difuntos en una parte de África, pues no le entenderías, ¿no? Entonces, Dios, ¿van a bailar negros alrededor mío? ¿O qué me estás albureando? ¿O qué, no? Y es así, por ejemplo, eso simplifica de una manera particular todo, de que de alguna manera fuera más complicada, ¿no? Y es lo que a veces nos choca, ¿no? De, ay, te voy a explicar el chiste, ¿no? Entonces, ay, tengo que explicarle el chiste porque usted es medio Asperger, ¿no? El cuate, ¿no? Porque pues es que los Asperger no pueden entender los chistes, ¿no? O sea, luego ven todo tan cuadrado que dicen, no, es así, ¿no? Entonces, también esto nos guía a quien interpreta los puntos claves de un sistema o proceso. O sea, tenemos que apelar que el otro tenga el referente o la referencia. Y así como Sentido del humor. Ajá, el sentido del humor y sale como el meme por ejemplo, de DiCaprio, ¿no? De Once Upon a Time in Hollywood. Ah, sí, ya lo entendí. O el del Capitán América. Entendí esa referencia, ¿no? Entonces, como que haces clic, ¿no? Entonces, eso, creo que ese es el problema luego de ustedes cuando están leyendo un texto, que no tienen muchos los referentes, ¿no? Porque es muy críptico en los textos. O sea, al final no hay un primer libro. O sea, a veces nos tenemos que ir con los relatores así como semiótica para principiantes o hermenéutica para principiantes para que nos vayan explicando de A a Z. Porque si te vas a lanzar a los textos, pues dices, no, pues es que tienes que comenzar desde leer a Aristóteles, ¿no? Y a veces no tenemos tiempo para un semestre, ¿no? Entonces, de alguna manera los modelos nos permiten generar una explicación muy sintética de algo que viene a ser muy complejo. Entonces, aquí es donde venimos a hablar, ¿no? Si hablamos de modelos abiertos o cerrados, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo la palabra. Si la palabra no existe respecto a una cosa, la cosa existe. Y esa es una pregunta que a lo mejor les hacían en Lenguaje, Cultura y Poder, de las primeras clases. Si no existe la palabra, por ejemplo, la palabra monstruo viene del latín mostrare, ¿no? De algo que se muestra. O sea, es similar a algo que se da a notar o a destacar. Por eso cuando dices algo monstruoso es algo que es notable, es diferente, ¿no? Y eso es muy interesante en las eso sí es totalmente filología, ¿no? Dices, ah, bueno, ok, le ponen monstruo porque no sabía cómo haberlo llamado de otra manera, ¿no? O sea, entonces ahí, como decía Wittgenstein, los límites de mi realidad son los límites de mi lenguaje. Porque si yo no tengo todas las palabras con las que yo estoy especificando las cosas, pues entonces aquí es donde se dimensiona qué tanto conoces la realidad. Porque no tienes manera de bajar al dios monoteísta con una sola palabra. Y de hecho, por ejemplo, en la palabra, en las palabras de la Biblia, ¿no? El Yahvé, ¿no? O Jehová, ¿no? Pues realmente era un anagrama, ¿no? Que era una especie de palabras que no se podían pronunciar, incluso estaba como prohibido, ¿no? Pronunciar el nombre de Dios. Precisamente porque no podías determinar a Dios con una palabra, ¿no? O sea, porque una palabra no puede reducir a un Dios. Entonces, era como hasta una palabra como entre pocas personas, ¿no? Y que bueno, que puedes tener ahí ya varios significados, ¿no? Ese anagrama de yo soy el que soy, etcétera, ¿no?
algo explicado por ella en algún texto Morán, ¿no? De toda esta tradición, ¿no? De decir, ¿quién es Dios, no? Pues le pones nombre, ¿no? Pero ese nombre, ¿no? Así como cuando las figuras divinas, ¿no? O los entes divinos que, por ejemplo, manejaban los habitantes del Valle del Anáhuac, en vez de tener la palabra, tenían un objeto que los hacía recordar a ese Dios, ¿no? Entonces, aunque a lo mejor no era propiamente ese Dios, pero aquí se tiene, por ejemplo, la Coatlicue, ¿no? Que la Coatlicue tiene ciertas características que embonan con la tierra, porque la serpiente también anda en la tierra y sale del agua, ¿no? Entonces tiene unos elementos de naturaleza, la madre naturaleza por ahí, entonces comienzas a hacer una asociación entre las cosas y que bueno, no se trata de determinar que bueno, si no tienes palabras, no, eres incivilizado como muchas veces se creía, ¿no? Es una determinación racista o de apartheid, ¿no? Porque muchas de las culturas iconográficas, por ejemplo en Oriente, no tienen un alfabeto, pero sí tienen mucho la iconografía que está correlacionada con voz y palabra, ¿no? Y que la historia, pues a veces se puede contar de muchas maneras, ¿no? Con grafías. Entonces, aquí lo interesante es si captamos el objeto o el significado de la palabra del objeto. O sea, no captamos necesariamente la realidad, pero sí lo depositamos en la mente para que esto permita funcionarlos ya como un modelo. Entonces, de la misma manera que hacemos con las teorías, hay modelos que son cerrados porque van a determinar solamente un pequeño conjunto empírico analítico de la realidad y en esa manera es como se va a aplicar ese campo. Otros modelos abiertos dicen, bueno, sí, pero podría variar, ¿no? Por ejemplo, las perspectivas psicoanalíticas, porque dicen, bueno, varía en cada persona, ¿no? O sea, no todos pueden tener su mismo fenómeno edípico o de Electra, porque depende de circunstancias muy variables en el curso de la vida. O que si ya te determinan, por ejemplo, por un arquetipo, pues dices, no, pues así ya eres así y pues, no hay otra manera de diagnosticarte. Sino que tú tienes la posibilidad de ver opciones, ¿no? En esas opciones, pues bueno, algunos dirían, ¿no? A lo mejor posturas a lo mejor más cerradas, decir, no, pues ya todo está determinado por tu conducta, ¿no? O decir, que a lo mejor sí tienes la posibilidad de libre albedrío, como diría Pierre Bourdieu, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Este rol de la agencia, ¿no? Una persona que puede cambiar su entorno, que bueno, es la doceava tesis de Feuerbach, ¿no? En Marx, ¿no? Los hombres solamente se han dedicado a interpretar el mundo, pero no se trata de interpretarnos, sino de transformarlo, ¿no? Y creo que la cuarta o quinta tesis hablaba de que todo hombre que es educado en algún momento tiene la posibilidad de educar. Entonces, esas son las posibilidades, por ejemplo, de apertura o cerrazón en términos del modelo. Y hay modelos que te permiten solamente analizar un caso. Y que, por ejemplo, haz de cuenta que, a ver, usa el marxismo para llegar a la luna, ¿no? Pues no, o sea, no, ese modelo no fue hecho para eso, ¿no? Si voy a querer llegar a la luna, pues a lo mejor, es más, yo puedo optar entre el modelo newtoniano o el modelo que se deriva, por ejemplo, de Einstein o Max Planck, por ejemplo, ¿no? La relación del tiempo y el espacio. Para hacer simplemente un cálculo matemático en el cual un astronauta llegue en órbita y se coloque ahí en el lugar de la Luna. Que bueno, y si me preguntas, ¿no? A ver, con Newton, a ver, explícame cómo funciona la sociedad, pues dices, pues no, no fue hecho, su teoría de la gravedad no fue hecha para eso, ¿no? Entonces ahí bueno, la ley, que bueno, ahí el aspecto entre la dimensión entre teoría y ley es que la ley puede replicarse muchas veces y la teoría solamente siempre, casi, casi siempre va a ser en un modelo totalmente cerrado porque no podemos siempre replicar las cosas, ¿no? Se puede hablar de teoría de la evolución porque es una teoría muy probada, ¿no? Hay elementos de evidencia, hay elementos de huesos, hay elementos de el carbono 14. En la medición del tiempo, ¿no? No se ha implicado a llegar a una ley porque no tendríamos que vivir lo mismo que la Tierra para experimentar en otro planeta que
siempre se va a repetir el fenómeno evolutivo, ¿no? O sea, son características que a veces sí se pueden probar demasiado, ¿no? O por ejemplo, a veces las ciencias sociales nos llegan a un gran alcance que podemos ya más o menos determinar cómo más o menos un individuo se comporta en ciertos lugares o ciertos, por ejemplo, en el interaccionismo simbólico, implican mucho esta relación sociobiológica, donde si tú, por ejemplo, estás en lugares como hacinados, ¿no? Tiende uno a la agresividad. ¿Por qué? Porque tu espacio vital es agredido y tú tiendes como a confrontar como que tu espacio, y entonces te vuelves, es decir, comienzas a luchar por tu espacio, ¿no? Entonces, en el metro, por eso es un caldo de cultivo de violencia, ¿no? Porque estás todo apretado y no se diga luego el vagón de mujeres, ¿no? Que luego se dan más duro que en el vagón normal, ¿no? Cuando se pelean, ¿no? He visto las peleas, ¿no? Es tremendo, ¿no? En fin, eso no importa cuál sea el género, ¿no? Si son condiciones sociobiológicas en las cuales tu instinto activa, ¿no? Por ahí luego hablaban de algunas teorías de los tres cerebros, un cerebro instintivo, un cerebro de características más mamífero y un cerebro más racional. Entonces, ¿cuál es el alcance, ¿no? Bueno, más racional, pues serías diplomático, ¿no? El mamífero, pues bueno, tiende como la sociabilización y el instintivo es más, como le dicen por ahí, como reptiliano, ¿no? Que es así como de necesidades al momento, ¿no? Por eso luego en estas teorías de la conspiración muy chistosas, ¿no? Dicen, no, los reptilianos porque nada más ven por su vida, ¿no? Entonces es muy chistoso, ¿no? Y hasta las teorías de la conspiración son modelos determinados por a veces lo cerrado, ¿no? Entonces ya llegando aquí ahora sí, llegando a la hermenéutica y la semiótica, ¿no? Entonces, ¿cuál es entonces el objeto y límite de estudio? O sea, ¿es un texto o un signo? Y aquí vamos a ver un elemento entremezclado, ¿no? Por ejemplo, tenemos una dimensión que la hermenéutica surge por un texto escrito, ¿no? Y el texto escrito, ¿no? Va a tener sentido hasta que yo lea todo el párrafo o todo el enunciado. Solamente así yo voy a poder tener una interpretación. Y es lo que comentaban en la clase pasada, ¿no? Que algún profesor les había dicho que, bueno, es una técnica la hermenéutica, una técnica de análisis de texto, ¿no? Sin embargo, esa es una visión muy, todavía muy exegética, ¿no? Muy, muy, muy primitiva, ¿no? Ya cuando se reflexiona el cómo del cómo, o sea, cómo es que estoy yo dimensionando la arquitectura del texto en su totalidad y por qué le estoy dando sentido, ya son dos preguntas, ¿no? O sea, es sí preguntarme cuál es la organización del texto, pero por qué yo estoy dando por hecho que esa organización del texto tiene un sentido. Y en cambio, ¿no? Cuando vemos en la parte textual, en la teoría de la expresión de Aristóteles, ¿no? En el perihermeneas, ¿no? Y que, bueno, se conecta mucho con la retórica, está muy implicado que el texto viene a ser una especie de postulado, ¿no? Que tiene una ordenación y los elementos que están adentro se pueden determinar como entes de significación, o sea, signos. Y entonces ahí entra, entonces, ¿a quién le pertenece, ¿no? Pero están buscando, en realidad están buscando dos cuestiones distintas, ¿no? Entonces, estamos buscando por un lado el sentido del texto en la hermenéutica, al menos en esta visión clásica, y en el signo, dos cosas, ¿no? ¿Cuál es el significado y por qué ese significado está reflejado en la mente, ¿no? O sea, estoy dimensionando la estructura del texto en nivel sígnico y la estructura del signo con el objeto e incluso con el usuario, ¿no? Entonces ahí está en cómo yo retóricamente estoy usando, por ejemplo, una frase, ¿no? Cuando yo digo, me estoy muriendo de frío, no es que yo me esté muriendo literalmente de frío, sino es una expresión que tiene sentido interpretativo hermenéutico, pero la retórica también implicaría una relación con la lógica, ¿no? Decir que es,
hay un postulado base que siempre y cuando yo diga que me estoy muriendo de frío, no me estoy muriendo de frío. O es más decir, cuando digo yo muero, o sea, es una de las pocas expresiones que literalmente nadie va a poder decir, ¿no? A menos que tengamos un contacto extrasensorial con este de cañitas, el de este tipo que anda en motocicleta y que busca... ¿Carlos Trejo? Ándale, Carlos Trejo, pues él a lo mejor sí va a determinar que dice, no, pues acabo de hablar con el fantasma de no sé, Hernán Cortés, y me dijo que estaba muerto, ¿no? Entonces dice, pues ok, ¿no? A nivel literario lo podemos manifestar en una novela, pero a nivel real nadie va a poder decir yo me muero, ¿no? Entonces, cuando dices en la retórica, ¿no? Dices, yo muero por alguien, yo muero por Kate Perry, ¿no? Por un concierto de Kate Perry, dices, pues no, me estoy muriendo literalmente, ¿no? Digo, en cambio dices, si hay personas que dices, me estoy muriendo de cáncer o me estoy muriendo de diabetes, ¿no? Entonces ahí cambia, entonces la operación no está haciendo una broma ni nada, ¿no? Entonces ahí la seriedad un poco va en términos de cómo ajustas el lenguaje, ¿no? Pero incluso en una expresión, ¿no? Cuando dicen los diabéticos, ¿no? Es que ya me dio la diabólica. Están tratando de sentir que una cosa está invadiéndolos, ¿no? O cuando dices yo tengo diabetes, ¿no? Bueno, ya la tengo, ya está conmigo. A decir yo soy diabético, ya asumes que eso se internaliza dentro de tu lenguaje, ¿no? O es más, yo a veces, no es que yo dé terapia, ¿no? Pero... Profesor, dime. Pamela Velázquez dice que lo que está diciendo es una relación semántica y sintáctica. Ah, es correcto. O sea, esa es precisamente la relación sintáctica apela a la forma, ¿no? En términos de Morris, el signo con otro signo, y en términos de significado es la dimensión del signo con el objeto al cual nos referimos, que es la semántica. Que hay equivalencias, ¿no? Entre lo que sería la gramática y porque también la gramática apela a la forma, ¿no? Pero está dentro de quién enuncia el discurso y la lógica también. En cambio, la sintáctica, la semántica y la pragmática están más bien en el orden comunicativo del receptor, ¿no? Entonces, más bien en el origen, más bien como especulativo gramatical, viene más bien dentro de parte de quién enuncia y el logos, ¿no? Entonces ahí hay una conexión entre ambas dimensiones, ¿no? Esto es el trivium con la triada que nos da Morris, ¿no? Y efectivamente, pues sí, ahí es donde tenemos estos pequeños límites, ¿no? Donde a veces puede ser el mismo objeto de estudio, pero visto de tres maneras distintas, ¿no? Dentro de lo que sería la interpretación, ¿por qué yo le estoy dando sentido a esta interpretación? La otra sería, ¿por qué estoy, qué es lo que estoy significando? Que sería como la parte más positivista estructural. Y la parte, ¿qué uso le estoy dando a este signo? ¿O por qué lo estoy leyendo de esta manera así? Esa es la parte pragmaticista. ¿Y qué, eventualmente, qué elementos nuevos me va a generar en la mente, ¿no? O sea, por ejemplo... Hay veces que uno lee tan mal que luego lee otras cosas que no están en el texto porque, bueno, sus referentes son muy, muy cortos, ¿no? Por ejemplo, cuando, no me acuerdo de qué historia estábamos analizando en la preparatoria, bueno, en el CCH, y había un compañero que había dicho, no, pues es que se fue con las prostitutas, ¿no? Dice, no, no, le dijo el profesor, el personaje quería andar con una piruja, ¿no? Y piruja y prostituta no es lo mismo, ¿no? Dice, piruja es la que solamente es como la ninfómana, ¿no? O el ninfómano, bueno, el que está necesitado nada más de la sexualidad. Y la prostitución es aquella que sí tienes un costo y beneficio en términos de la venta de la sexualidad. Entonces dice, ¿cómo te cambia entonces la historia, ¿no? Porque entonces ahí el contexto, ¿no? Dices, ah, ya le agarré entonces por acá. Entonces ahí es como, por ejemplo, la definición de palabras sí nos van a implicar mucho
hay límites muy delgados, por eso en la hermenéutica y en la semiótica, porque en función de nuestro lenguaje verbal, que es nuestro lenguaje franco, tenemos una conexión determinada, ¿no? Entonces, aquí estos tres conceptos van a ser como relacionados muchas veces, y que esto, por ejemplo, lo decía ya Tomás de Aquino, ¿no? En los tres modos de ser, el modo de ser, el del significar e interpretar, ¿no? El modus echendi, inteligendi y inteligere y significandi. Porque en la hermenéutica, pues muchas veces se reflexiona mucho sobre el carácter del ser como una cuestión metafísica también en términos de cómo la fenomenología estamos interpretando. Hay veces en que no recuerdas el qué de las cosas, sino cómo fue. O sea, por ejemplo, dices, me asaltaron, pero no recuerdas qué te robaron, sino cómo fue el asunto y estás todo traumado, ¿no? Entonces, o por ejemplo, tienes un recuerdo muy placentero, ¿no? De decir, ah, no, mira, la pandemia no me ha dado chance de comerme unas tortas ahí de unas las muertortas ahí de ¿cómo se llama? De Villacuapa, ¿no? Entonces, son unas tortotas grandotas o unas tortas del solar, ¿no? Esas tortas gigantes, ¿no? Dices, y lo recuerdo con mucho placer porque cada vez que iba a ese lugar, pues iba con mis amigos, ¿no? O, por ejemplo, eso se utiliza también mucho en la publicidad. Recuerden este documental de Super Size Me, ¿no? De que, por ejemplo, los aros de McDonald's, ¿no? Están relacionados con los juegos infantiles o toda la iconografía de McDonald's, el payaso, etcétera, pues porque se usan mucho para fiestas infantiles. Entonces, como que algunos tienen el placer de cuando comen una hamburguesa tener esa huella anémica de decir, ah, es que yo me sentía bien cuando era niño, me llevaban y pues yo, luego la cajita feliz, etcétera. Entonces, como que ese es más el qué, es más el cómo que el qué, ¿no? Cómo recordamos las cosas, ¿no? Significar, pues obviamente está intrínseco también en un carácter de conocimiento. Muchas veces podemos determinar que si yo veo un árbol, no es que el árbol me esté comunicando, mire, yo soy un árbol, ¿no? O sea, yo lo estoy significando, ¿no? Es como el carácter de la información. El carácter de la comunicación sí es como cuando yo veo un cartel y me dicen, ah, esto, quiero que compres jabón, Palmolive. Entonces yo tengo claramente que, bueno, se trata de un jabón, tiene una marca y yo puedo comprarlo para lavarme las manos o bañarme, ¿no? Y puedo interpretar, ¿no? Bueno, tiene ciertas características que yo conozco, etcétera. Entonces, en estos tres ejes, ¿no? Más o menos nos estamos determinando, ¿no? Cómo son las cosas, cómo significan y cómo se interpretan, ¿no? Y que también pueden ser correlativos a lo que, a otras triadas, ¿no? Una gramática, una lógica y una retórica, o una sintáctica, una semántica y una pragmática. Muchas veces también la hermenéutica juega mucho más con la parte pragmática, ¿no? En los cómo, ¿no? Alrededor, el contexto. Entonces, también hemos visto que hay antecedentes compartidos, ¿no? O sea, en las reflexiones platónicas y aristotélicas en la antigua Grecia, ¿no? Y de hecho es interesante porque, bueno, siempre se van buscando posturas a lo largo de la humanidad. Platón y Aristóteles tienen diferentes puntos de vista, ¿no? Uno es una teoría naturalista del lenguaje y el otro es una teoría arbitraria. Luego en la patrística frente a la escolástica, pues bueno, uno determina que las cosas tienen un porqué y un sentido. Y en el otro, el cuerpo humano, o sea, es la relación de humano hacia el significado, hacia Dios, ¿no? Van en contraflujo, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿no? Luego con el empirismo y el racionalismo, ¿no? Por ejemplo, entre Locke y Leibniz hay puntos diferentes, ¿no? Divergentes. Pero, por ejemplo, ahí ya vamos viendo que en algunos puntos, por ejemplo, en Platón, luego con Tomás de Aquino va más como la parte hermenéutica, luego con la parte de Hume, Locke, por ahí más se da por ahí. Y luego, en algunos casos con la parte de Hegel, ¿no? O en algunos casos la reflexión kantiana, ¿no? Pero y la semiótica, pues a veces
como que más con Aristóteles, se tiene más un sentido más sólido. Con Tomás de Aquino se solidifica mucho más, ¿no? Con la parte de los signos, o sea, la escuela modista, ¿no? Aquí pues sí agarra entre Leibniz y Locke, ¿no? Bueno, Malebranche también un tanto, ¿no? Y Hume. Y se va finalmente con Kant, ¿no? En el idealismo trascendental. Y así como que siempre vamos a ver posturas, ¿no? Entonces, así como podríamos hablar de Saussure y Peirce, en la parte semiótica, las dos escuelas también, en ese entonces también había una reflexión con Edmund Husserl, ¿no? Sobre los fenómenos. Y es muy interesante cómo a lo largo del avance de la humanidad se va como dimensionando esta serie de categorías todavía más complejas para enunciar elementos que a lo mejor son totalmente de índole cualitativo. Entonces, las escuelas antiguas, ¿no? Del lenguaje, pues se interrelacionan, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el Trivium de la gramática, lógica y retórica, de alguna manera se intercalan por acá. Y pues bueno, aquí vamos, por ejemplo, con las problemáticas, cómo problematizamos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, analizar la composición de este mensaje, ¿no? Pues voy a tener una problemática a lo mejor estructural, ¿no? Es decir, pues bueno, esto está hecho por puntos, está hecho por elementos y tiene una grafía más o menos entendible que yo amo el café. Pero ¿qué es lo que me dice que el corazón signifique eso, ¿no? Pues es que hay una convención más o menos arbitraria del corazón y amar, ¿no? Más o menos, ¿no? En términos de referencias de otros discursos, ¿no? O sea, ahí es la indagatoria, pues la hermenéutica sería indagar cuál fue la relación por la cual yo digo el corazón, o en el estructuralismo sería decir, no, en el mensaje ya está dado, en el texto ya está dada esa dimensión interpretativa porque yo le estoy dando el significado, ¿no? En un elemento, por ejemplo, causal, ¿no? Por ejemplo, causalista, estaría investigando como el fin práctico de, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación tipo CSI, decir, bueno, estoy buscando las huellas del asesino y puedo dar con la causa quién fue el que lo asesinó y cuál fue el motivo por el cual lo asesinó, ¿no? Entonces, ahí puede tener una realidad causal, ¿no? En términos de las evidencias. Si yo lo planteo, por ejemplo, en términos hermenéuticos, otra problemática, por ejemplo, en la historia, pues es, yo puedo tener este significado que a lo mejor lo puedo analizar estructuralmente qué significa, pero necesito entender cuáles son los procesos por los cuales esta iconografía, estos ideogramas tuvieron un sentido. Entonces ahí es la lectura de los procesos históricos. En la historia se usa mucho la hermenéutica para interpretar cuáles fueron los elementos, o al menos esto desde la sociología comprensiva, ¿no? Ahí por los tipos ideales, por ejemplo, de Max Weber, cómo interpretar el sentido del Israel como protestante. Entonces, de alguna manera, ¿no? También tendríamos en el pragmatismo una lectura interpretativa, pero asociando las cosas materiales y inmateriales, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen relaciones con la inteligencia artificial o las conexiones entre neuronas y chips, por ejemplo, ¿no? Que se han logrado hacer. O, por ejemplo, si yo tengo la necesidad de, por ejemplo, que una persona es parapléjica y la quiero que se mueva, entonces le hago toda una estructura aparte, ¿no? Y le doy las conexiones de diodos, ¿no? Y ya se puede comunicar con la estructura metálica y poder moverla unos brazos, ¿no? Entonces, ahí es una relación cuanti-quali, ¿no? Entonces, aquí la pragmática semiótica de Peirce, pues, por ejemplo, estaría más de lleno en generar una idea y a partir de la idea, una tendencia. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero pronosticar en la salida, como la parte cuantitativa, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el pronóstico del tiempo? Pues entonces con un pluviómetro, pues voy determinando cuál es el nivel de humedad, etcétera. Entonces, yo puedo determinar que por recurrencia, hoy o mañana es lo más probable es que llueva, ¿no? O algo así. Y lo mismo, ¿no? En términos causales, ¿no? Que la significación
puede tener una realidad causal, ¿no? En los orígenes, por ejemplo, de caso, ¿no? O sea, no estoy haciendo una gran teoría, pero simplemente me estás permitiendo aterrizarlo, ¿no? Si yo, por ejemplo, ese mismo caso, ¿no? Del asesinato, pues yo tengo que relacionar cuál fue el contexto por el cual una persona a lo mejor lo llevó a cabo a realizar una, no sé, un ilícito. Y en la parte, por ejemplo, de la pragmática, ¿no? Pues yo hago el modelo de un robot para explicar algunas cosas que a lo mejor la filosofía no me ha podido responder, como por ejemplo decir, si yo construyo un robot y él determina que tiene ciertas conexiones parecidas a las mías, ¿no? O reflexiones verbales, es decir, si eso permite determinar que existe o no el alma, o simplemente somos una caja de almacenamiento con un cuerpo biológico. Para eso más o menos la inteligencia artificial nos ha ayudado a decir, ah, bueno, es que, por ejemplo, hay un programa de GitHub que bajas, es un chatbot, y comienzas a dialogar, ¿no? Entonces comienzas a dialogar con el chatbot. Un chatbot es algo automatizado y que va aprendiendo sobre la marcha, un machine learning. Entonces, de repente la máquina comienza a decir que tú no existes, ¿no? Que tú no eres real, ¿no? Cuando tú le dices, no, es que el que no eres real eres tú porque tú eres una máquina, ¿no? Pero luego llegan a disertaciones tan filosóficas que dices, oh, wow, no sé qué onda, ¿no? Entonces, no es exclusivo como de los seres humanos hacer estos cuestionamientos. Y nos permite llegar a entender que a lo mejor parte de nuestro cerebro está condicionado a hacer también estas preguntas, ¿no? Y dudas, ¿no? Filosóficas, ¿no? Es como parte del paquete, ¿no? De eres un ser humano y pues ya vas a tener que hacer filosofía de tu vida, preguntarte cosas que no puedes responderte, pero ahí estás, ¿no? Un mismo ejemplo, por ejemplo, aquí me puede servir, ¿no? Aquí tengo este cartel, que es muy, puede ser muy interpretativo, pero por ejemplo en un carácter estructural puede determinar, ¿no? Pues a lo mejor las formas, los colores, las palabras, ¿no? Me pueden remitir que existe, gracias a toda esta relación entre elementos, una eficacia simbólica. Separo los elementos y puedo decir que hay una trascendencia en que las partes entre sí tienen una relación entre lo que está diciendo, las formas y las figuras tienen significado que son correlativas, ¿no? O la figura retórica es reafirmando una relación. Y lo simbólico tiene que ver más con la relación, ¿no? Aquí, ¿no? Dentro de la lectura de Roland Barthes, por ejemplo. Entonces, el mensaje es lo que permite, ¿no? Dentro de una postura estructuralista, ¿no? En una semiótica estructural marxista, pues, por ejemplo, ahí yo tendría que analizar que, bueno, todo la doble denotación o la connotación me implica una ideología, ¿no? El yo sí puedo hacerlo, ¿no? Pero además que implica que todo el valor y la musculatura implica una relación de poder, ¿no? Entonces, ahí la ideología tiene que ver con esta dimensión del discurso, ¿no? Ahora tienes el poder, ¿no? Es una dimensión discursiva donde subes un poco que la causa, pues ahí es implicar, ¿no? Que a lo mejor las mujeres tengan un sentido más participativo. Si yo hago una lectura hermenéutica fenomenológica, entonces ahí tengo que plantear cómo es que yo estoy dando por hecho que este cartel tiene sentido, ¿no? Por lo cual yo voy a indagar que estos pequeños elementos visuales, ¿no? Hacen alusión a una parte del cuerpo y una parte, por ejemplo, de que se remite, por ejemplo, a interpretaciones fácticas, ¿no? De que, por ejemplo, durante la primera mitad del siglo XX, ¿no? Hubo una participación femenina, entonces el contexto hizo que esto se pudiera significar. Y que a lo largo de las luchas feministas se ha tomado este contexto o los contextos de participación para decir que ahora tienen un poder, ¿no? Entonces,
hay interpretaciones sobre esto, entonces se reflexiona el cómo es que yo estoy dando por hecho que esta es una significación. Sería como un nivel plus, además de lo estructural, para darle un sentido contextual, ¿no? Y cómo esto fue derivado hacia un proceso todavía más analítico o en una cierta instancia, pero con patrones de interpretación. O sea, tengo el patrón de la historia, el patrón de la historia feminista, el patrón de la participación ciudadana en el siglo XX, y lo importante es ver cómo se hizo toda esa relación. Ahora bien, por último, ¿no? Pues si esto es decir, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia el futuro, o sea, en términos de cuáles serán las nuevas protestas o las nuevas maneras de manifestarse con este tipo de cartel. Y aquí entonces yo me doy la libertad de, por ejemplo, cambiar todo esto, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, llegue la inteligencia artificial y que en algún momento los robots convivieran con nosotros, ¿no? O no sé, o como por ejemplo en el cómic de Umbrella Academy, por ejemplo, los chimpancés viven con nosotros con un cerebro más desarrollado, ¿no? Y entonces hagan, por ejemplo, los robots, por ejemplo, decían, pues miren, las mujeres también sufrieron por el apartheid que le hicieron culturalmente, entonces voy a retomar, entonces le voy a cambiar esto por cosas de robot, ¿no? O por ejemplo, así como los chimpancés de Umbrella Academy, que un día se quisieran rebelar contra los seres humanos, ¿no? Pues por ejemplo dirían, no, pues entonces ya no voy a depender de los seres humanos, ¿no? Pero bueno. Eso sería como plantear cosas al futuro, o hacia dónde va, o por ejemplo, o cómo a lo mejor yo puedo vestir actualmente a una mujer, ¿no? No con esta manera, sino con un pañuelo verde, ¿no? Puedo hacer cambios, y eso es más pragmático, es una transformación, o sea, como decir, ¿qué voy a plantear como modelo hacia adelante, ¿no? Entonces, a través de esto ya vimos como que hacia dónde pueden ir los temas, ¿no? Porque, bueno, la semiótica pragmática, ahí me fui. Bueno, no había pasado la diapositiva, ¿no? Aquí es un modelo constante de transformación y los cambios, ¿no? Y entonces la diversidad de posturas en interpretación y significación permiten generar caminos específicos para cada investigación. Entonces, las escuelas contemporáneas, pues por ejemplo en el estructuralismo se precisa más la sincronía o un tiempo y espacio determinado para un análisis muy, muy analítico, ¿no? En el espacio de la sincronía. En la hermenéutica el tiempo y espacio no son categorías determinadas porque son interpretadas, pero hay veces que la indagatoria al pasado es muy recurrente, por ejemplo en la hermenéutica o sociología comprensiva hacia el pasado, y que y en cambio, la semiótica pragmática a veces tampoco las categorías son determinadas en tiempo y espacio como muy en el sentido kantiano, ¿no? Pero que estas están buscando siempre la pragmática, buscar hipótesis. O sea, lo más importante de la pragmática es enfatizar la hipótesis. La hipótesis es un planteamiento a futuro, algo que es de la mente al discurso, no del discurso a la cosa. Del juicio a la cosa, ¿no? Que por ejemplo la deducción y la inducción sí ya están encaminados a un sentido por ahí. Entonces, aquí pues bueno, vamos a darnos cuenta que entre autores y posturas son diversas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar cosas híbridas, por ejemplo, fenomenología. Y a veces estructuralismo con Foucault, él tiende más a una fenomenología, aunque hay dos textos que lo ubican más en el estructuralismo, que es las palabras y las cosas, pero a veces su mayor parte de discusión, a veces incluso desde una postura militante de izquierda, ¿no? En otros autores como Gadamer, pues por ejemplo, se ve una postura totalmente hermenéutica, ¿no? No se va a cuestionar mucho los aspectos heideggerianos, ¿no? De la obra de arte, la verdad, etcétera. En Carlo Otto Appel, pues bueno, sí trata de buscar puentes con la semiótica pragmática. Por ejemplo, en Wittgenstein, pues es una visión lingüística pragmática, ¿no? Tratar de dimensionar
cuál es el lenguaje clave con el cual el ser humano se... qué es lo que lo hace particular al lenguaje en el ser humano, ¿no? Y así vamos a ver, en Roland Barthes, por ejemplo, es ver solamente el discurso a través de lo translingüístico. Entonces vamos a ver muchas posturas y en esta parte, ¿no? Reflexionamos en una epistemología misma de la significación o la interpretación o una epistemología de la comunicación. Que eso es lo que nos permite esta serie de materias, ¿no? Lenguaje, discurso, esta de teorías de la significación, imagen y discurso audiovisual. No es para que en lenguaje, cultura y poder nos enseñen a escribir o en discurso, ¿no? O sea, no es una materia de retórica, de oratoria. O, por ejemplo, en imagen y discurso audiovisual, para que sepan que no es una materia de hacer fotografía, ¿no? Sino de reflexionar analíticamente o epistemológicamente cómo hay teorías audiovisuales que se pueden justificar o no para el análisis deconstructivo, analítico de las películas, de los audiovisuales y eventualmente realizar uno. Pero eso ya es ya una postura pragmática, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí voy a colgar también esta presentación. La otra no la he podido... no la pude subir el lunes, ¿no? Tuve un poco de trabajo, pero también la voy a subir esta presentación a la sección ahí de presentaciones PowerPoint de la unidad 1. Ya, por cierto, voy a abrir en la tarde del día de hoy la unidad 2 para que ya comiencen a ver. Creo que la siguiente lectura es la de Alejandra Vital. Vamos a reflexionar mucho sobre Saussure, la siguiente clase. Aquí, bueno, sobre ciencia y conocimiento, pues bueno, aquí las obras clave, ¿no? De metodología de la investigación, Platón, el Parménides, si quieren saber un poquito más de filosofía y humanismo, ¿no? Kramantaki, esta serie de los libros del banquete de Platón, Ramón Xirau, Introducción a la Historia de la Filosofía, a veces nos sirve mucho, Mardones, Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, Aubry, ¿no? El sujeto de las ciencias y objeto de las ciencias sociales, ¿no? Para toda esta reflexión de los objetos de estudio. Dimensiones, sobre todo, por ejemplo, un área que, por ejemplo, pues yo tengo la maestría en antropología y, pues bueno, a ojos de la antropología también veo algunos elementos de la comunicación como son, ¿no? Entonces, ahorita lo que quiero que hagamos, voy a dejar de compartir, bueno, ahora sí, déjame ver. Dejamos de compartir y entonces... Lo que quiero que hagamos, voy a hacer un grupo de cinco, vamos a hacer uno, vamos a irnos aquí a sección de grupos. Y entonces vamos a poner unos cuatro grupos, o no, unos siete para que, ocho, y entonces creamos ahorita una sesión para que discutan más o menos qué tipo de temas podrían idear ahorita como para analizar dentro de estos elementos, ¿no? De sea hermenéutica, estructuralismo, o sea, un tema y cómo a lo mejor posiblemente dirían qué es lo que estudiarían de él de acuerdo a una postura hermenéutica, estructural o hermenéutica, o pragmática, ¿no? En alguna de estas tres. Si yo digo, bueno, voy a analizar un cartel desde una postura hermenéutica porque voy a analizar el contexto en que se organiza ese cartel automáticamente, ¿no? Entonces voy a hacer ocho grupos, entonces unos 15 minutitos, y en los últimos 15 minutos, pues hacemos una retroalimentación. A lo mejor no todos participan al final, pero vamos a tener esa posibilidad, ¿no? Entonces vamos a organizar por cuatro participantes, ¿no? Cuatro o cinco participantes
Y entonces creamos una sesión de grupos pequeños. Entonces, nos vemos ahorita en 15 minutos. Obviamente ustedes platiquen, ¿no? O sea, yo voy a estar dándome algunas vueltas, ¿no? Por ahí. Y lo vamos comentando, ¿no? ¿Sale? Entonces, ahorita nos comunicamos. Se les va a pedir que entren a un grupo. Adelante. Hola, profesor. Ya volví. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Muchas dudas. ¿Muchas dudas? Qué bueno. Qué bueno. De cómo de repente ya decían las parte de términos de lo que son las teorías. Ok. Bueno, pero está bien, ¿no? Digo, al menos eso obligó a que se dieran cuenta y pudieran preguntar. Exactamente. Está. Ok, creo que ya estamos todos. Entonces, creo que vamos a dar inicio al cierre de la sesión. A ver, no sé quién quiera participar, cómo se sintió. Primero, creo que están más sorprendidos de cómo funcionó esto que de la actividad, pero a ver quién se lanza ahorita a participar. ¿Cuál fue el primer equipo? ¿Puede levantar su manita? Un equipo, levanten todos los integrantes la manita de un equipo. Vamos, chicos. A ver, mi equipo es valiente. A ver. Tiene muchas dudas, pero eso es bueno, porque así van a poder aterrizarlas y le van a preguntar varias cosas. A ver, está conformado por Fátima, por Michelle y por Patricio. A ver, ¿cómo les fue? A ver. Esos tres, no, a ver. No tengan miedo. Están como muy... Bueno, a nosotros nos costó un poco de trabajo escoger un tema, de hecho nos tardamos mucho, pero llegamos a la conclusión de que queremos escoger el Día de Muertos con un análisis desde la semiótica. Ok, ¿y cuál sería, cómo analizarían el Día de Muertos, o sea, semióticamente? O sea, porque recordemos que estábamos viendo, está el estructuralismo, que es analizar por las partes, hermenéutica, conocer el contexto, o semiótica pragmática, es qué yo puedo generar con el Día de Muertos para el futuro. Entonces, ya dijiste semiótica, entonces, ¿cuál de estas dos y cuál sería esta línea?
Creo que es analizarla la de por partes, pero todavía no delimitamos bien nuestro tema. Ok. Muchas gracias, Michelle. Creo que igual no sé si alguien más quiera participar. Lo importante es que prefiero que ahorita lo saquen y no que sea el último día del curso, que me digan, no, es que no se me ocurre un tema para analizar y no sé cómo voy a hacer el tema, ¿no? Precisamente es este ejercicio es para ver a qué nos vamos a enfrentar y cómo nos vamos a enfrentar a él. O sea, y ya sabemos que, bueno, plantear un tema a veces no es fácil, ¿no? Entonces ya están viendo al menos ahorita que en 5 minutos, o sea, un día antes de entregar el trabajo, no se puede a veces tan fácilmente pues plantear todo el desarrollo si no has planteado a veces un tema. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que se les haya ocurrido algo? Yo. Bueno, nosotros. Adelante, Pamela. Es que, bueno, nosotros también queremos abordar el tema del Día de Muertos, pero desde un enfoque hermenéutico. Queremos hacer, bueno, un análisis sobre las percepciones que se han tenido sobre el Día de Muertos y el contexto en el cual se encuentra, pues, enfocado el Día de Muertos para que existan distintas observaciones de esta tradición. Perfecto. Ok. Esto es importante, al menos quizá todavía la delimitación no es clara, pero sí creo que hay congruencia en términos. Cuando dices posturas, si dicen posturas, entonces eso permite señalar que hay un acercamiento al tema, ¿no? No desde los hechos, sino desde las interpretaciones. O sea, puedes hablar, ¿no?, de qué es lo que piensa la abuelita, las personas jóvenes actuales como ustedes, ¿no? Los niños, ¿no? Por ejemplo, eso da perspectivas, pero ya a lo mejor el trabajo ya luego es delimitar, ¿no? Muy bien, sí, muy bien. De hecho, a eso nos vamos a enfocar, a las distintas percepciones, ya sea generacional o pues de acuerdo a distintos como enfoques. Ok, eso, ahí esos factores generacionales pues digo, se sirven luego en la. A veces hay áreas de la antropología, una de ellas es la antropología simbólica, que agarra mucho de la hermenéutica por el sentido de que estamos discutiendo elementos que versan sobre las interpretaciones en campo, ¿no? Entonces, digo, son obviamente temas que pueden ser hipotéticos, algunos, pero este tipo de ejercicios nos va a ir permitiendo abrirnos a decir, ah, bueno, este tema puede estar implicado hacia tal asunto, ¿no? Obviamente, a lo mejor, a lo largo del curso vamos a hacer otro tipo de dinámicas parecidas para platicar y que esto nos permita ir encontrando a lo mejor puntos en comunes y ahí ya considerar incluso que a lo mejor les conviene en alguno de los casos trabajar en equipo. Pero bueno, ¿alguien más? Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias. Pues mi equipo y yo habíamos, bueno, el ver, poco Max. Tiempo, nos tardamos mucho en elegir qué, pero yo les enseñé una rola y estábamos terminando de escucharla justamente cuando nos redirigió a la sala. Ups. Y estábamos hablando acerca de la canción, es Él no lo mató, de Laragán, no sé si usted la conozca. Claro, no, con esas yo crecí, esas canciones. Sí. Estábamos pensando que podríamos analizar esa rola desde el estructuralismo y la hermenéutica, ¿no? Okay. Para ver, asentar la idea y pues ver básicamente pues la reacción de la sociedad y la evolución de la misma, cómo repercute en los jóvenes hoy en día, ¿no? Porque, por ejemplo, la rola habla de que la sociedad hizo hacia el muchacho que fue a asaltar a la tienda, ¿no? Pero pues hoy pudiera no ser igual, hoy pudiera ser otra historia, ¿no? Igual y la sociedad hoy hace que los chavos estudien en lugar de que sean delincuentes, ¿no? Y próximamente, pues todos van a poder trabajar, o cosas así. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Estudiar básicamente lo que dice la canción, pues para tomar en cuenta cómo va a ir reaccionando y cuáles van a ser los avances de la juventud en la sociedad actual que tenemos y hacer la comparación
pues con la pasada, que es de lo que habla la rola, ¿no? Genial, suena muy, hasta ya es un tema de tesis, sí, si lo quieren abordar posteriormente, porque precisamente esto es muy importante lo que menciona Max, compañeros, porque el asunto de decir, vamos a usar el estructuralismo y la hermenéutica es porque ya estás viendo conexiones, ¿no?, entre los paradigmas y que son necesarios, ¿no? Porque un elemento te puede deconstruir la letra, pero otro caso es analizar las cuestiones generacionales de las interpretaciones, y eso es genial, porque entonces vas a confrontar lo que opina uno con lo que opina otro, ¿no? Y le vas a dar un sentido. Si queremos, por ejemplo, ya, ya no, si yo quisiera sumar pragmatismo, si yo soy músico y quiero hacer una rola que capture esa esencia nostálgica, entonces podría situarlo ya hasta en el pragmatismo, basándome en la información que podrían obtener de la estructura de la letra, el contexto, los contextos generacionales y cómo aplicarlos a una nueva época. Entonces, el pragmatismo sería como adaptar, por ejemplo, eso. Pero, ojo con eso, o sea, no hay una privación en donde diga, ah, no, es que es hermenéutica, no puedes usar esto, ¿no? Puedes complementar. Entonces, ahí es donde creo que es el sentido muy rico que ustedes quiero transmitirles, ¿no? Que es emocionante ya en términos de la investigación. En la teoría suena así muy pesado, ¿no? Pero cuando piensas este tema, pues digo, y pues sí, cómo no, bueno, me gustaba la música de Argan, Rodrigo, y cuando alguna vez fue lo que fue Threshold of My Mind, pues o todavía más allá, ¿no? Del el ritual, ¿no? Creo que se llamaba. Estamos hablando de otras generaciones, pero muy bien, Max. ¿Alguien más antes de que, unas dos participaciones más antes de cerrar? Ya me estoy comiendo el tiempo. Sí, adelante. Yo quisiera. Yo también con mi equipo. Bueno, primero tuve un problema, no sé por qué me metí a dos sesiones. Ajá. Pero ya pues cerré una y me quedé con un equipo. Okay. Les estaba platicando un poquito acerca de una investigación que yo estaba haciendo en una materia del semestre pasado, que ajá, era Introducción a la Investigación de las Ciencias Sociales. Mi tema de investigación estaba basado en una de mis canciones favoritas de este año, que es Physical, de Dua Lipa, okay, una cantante británica muy moderna. Y pues les contaba que no es tanto la canción, sino el video. El video está basado en el diagrama de Fishley y Wave, que son dos artistas suizos. ¿Sí? Y pues el diagrama explica cómo está compuesto el mundo, ¿sí?, y cómo el orgasmo es el punto álgido de estar vivo. ¿Sí? Y pues a mí me parece un tema muy interesante. Lo pude investigar de diferentes formas, pero a mí pues sí me gustaría investigarlo desde, no sé, quizá la hermenéutica o la semiótica, precisamente por todos los por todos los símbolos o todos los fenómenos que se muestran en el video van cambiando de escenarios, de colores, los escenarios van cambiando de colores. Ahí la pregunta así sería, ¿qué te interesa más, la estructura del video, la música? Porque en función de eso es como justificamos muchas veces, porque a lo mejor puede ser simplemente estructuralismo si es la estructura, si te interesa más ver los choques sociales alrededor de la música, pues a lo mejor ya es más como hermenéutico, ¿no? Entonces ahí más bien determinaría cuál sería dime qué planteamiento tienes y te diré entonces qué metodología a lo mejor puedes reflexionar, ¿no? Entonces ahí ese es el asunto que quiero que vayan viendo, ¿no? Pero bien, bien, Jania, alguien, una última persona, ya, lamento que ya se nos está acabando el tiempo, muchos ya incluso ya están partiendo a su siguiente clase. Pero, yo tengo a Martínez. A ver. Uy, se acaba de ir. Ah, adiós. ¿Alguien más? Rafael Castañeda. Sí, yo soy del equipo de Jania. Ah, pero okay. Puedo compartir algo, así que... Sí, a ver,
Bueno, no nos dio mucho tiempo de ponernos de acuerdo, no lo aprovechamos muy bien, pero habíamos contemplado analizar ya sea la canción, o yo había propuesto un capítulo de una serie, cualquier capítulo. Yo quería analizarlo con base al recorrido generativo de la significación. Pero bueno, eso sí ya no quedó muy bien planteado cuál era el que íbamos a analizar. Ok, muy bien. Digo, ya eso ya son, ya es un poco a lujo de detalle, ¿no? El plano recorrido de la significación de Jemslev, ¿no? Lo que es plano de la expresión y plano de contenido. Que es un, y eso es un análisis muy, muy detallado, que a veces son de esas balas, ¿no? Que te sirven luego para una tesis, para un trabajo. Con que presenten luego un buen análisis, por ejemplo, de tipo Jemslevciano, les asegura mucho tener datos fiables en su demostración, ¿no? Pero vamos a darle una sesión a Jemslev, eso que del plan generativo de la significación, para ver, o incluso también con Greimas lo vamos a ver, ¿no? Roland Barthes, que bueno, ahí es la misma línea estructural, ¿no? Hacer análisis muy finos sobre un discurso. Muy bien, Rafael. Ya veo que creo que tienes bases ahí de discurso. Creo que hay algunas cosas que a lo mejor ya vieron, eso es interesante, que a lo mejor algún profesor muy bueno a lo mejor les se adelantó por ahí o les dio estas perspectivas. Muy bien, Rafael. Entonces, pues les agradezco a todos. Yo creo que fue esta última parte prometo hacerla nuevamente, pero con más tiempo. No, ahora sí no terminarme tanto con la presentación e irme más con la interacción. De hecho, ustedes creo que se habrán dado cuenta que les hace falta para tener más interacción con ustedes, ¿no? O sea, de hecho, creo que no sé qué tanto se comuniquen ustedes independientemente de las clases, pero que sí tengan un poquito más de platicar estos temas y que a lo mejor no son, cuando los aterrizamos a las problemáticas, nos vamos a dar cuenta que que no son tan extraños o no deben sonarnos tan extraños cuando los aterrizamos necesariamente para nuestras investigaciones. Bueno, pues sin más, entonces pues comienzo entonces a despedirme de esta última parte de la sesión, que es nuestra sesión número 4. Vamos a comenzar la siguiente unidad, que son las dos tradiciones. Ahí nos vamos a especificar las dos derivaciones entre lo que es estructuralismo y pragmatismo. Vamos a comenzar con Saussure. Hay que revisar el texto de Alejandra Vital, que estará en la plataforma ya disponible hoy por la tarde, que es donde es vislumbrar, o si ya vieron algo de Saussure, vislumbrar lo que son los diversos elementos, que es paradigma, sintagma, significado, significante, lengua, habla, sincronía, diacronía, etcétera, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco y pues vamos a ir revisando eso en la siguiente sesión. Sin más, pues yo les agradezco mucho la asistencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marisol, también por apoyarme ahorita en la logística. Fue un experimento interesante comenzar a ver eso de los grupos. Y pues bueno, nos vemos entonces hasta la próxima, entonces en el mismo canal y a la misma hora. Yo tengo una duda, profe, rápido. Dime, Michelle. Para los foros que ya se cerraron, ¿cómo subimos la tarea? Ah, sí, ya están cerrados. ¿Tú eres de ingreso reciente? Ajá, sí. Ok, entonces voy a hacerme hoy cargo para que hasta el día lunes o martes puedan hacer uso de del espacio de los foros y no se atrasen, ¿no? Entonces, de eso no se preocupen. Voy a poner ahí también algo en avisos de la plataforma. Pero sí, de alguna manera pues ya van a poder subir sus trabajos ahí en esa sección. Y de aquí al lunes o al martes, ¿no? Que sería como la fecha límite o nueva fecha límite, ¿sale? Ok, sí, gracias. Ok, no hay de qué, entonces muchas gracias. Entonces muchas gracias a todos, nos vemos entonces ahora sí. Entonces hasta luego y hasta la próxima. Bye. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.